Mega Man X5, es la quinta entrega de la saga Mega Man X, querida por muchos más que nada por su buena historia y por contar con momentos muy memorables, como lo serían las referencias al Dr. Wily, el regreso de uno de los personajes más icónicos de la saga, Zero siendo corrompido por el virus, y la pelea más esperada por todo el fandom, entre X y Zero. Pero, el día de hoy quería hablarles de una escena en concreto, la cual me pareció muy interesante, y al menos para mí, siento que no se le ha dado el debido análisis, por todo lo que llega a representar. Así que acompáñenme, ya que esto es Mega Man X5, el día que X fracasó. Antes de comenzar, decirte que me apoyarías mucho si te suscribieras y das like al video, ya que así me ayudas a seguir creando más vídeos de la saga Mega Man. Ahora sí, empezamos. Es el siglo XXI XX. Los Maverick Hunters se enfrentarían a una nueva amenaza, quien vendría acompañada del regreso de Sigma. Este planearía estrellar la colonia espacial Eurasia contra la Tierra, que llevaba gran parte del virus Sigma consigo. Para evitarlo, nuestros héroes tendrían que crear un camión espacial, cuyas piezas están resguardadas por Mavericks. Una vez teniendo el cañón listo, este falla, y solo logran retrasarlo unas horas más, antes de su colisión con la Tierra, obligando a X y Zero a obtener piezas de una nave espacial, que sea capaz de llegar hasta la colonia y así destruirla, yendo a 4 niveles más. La estrategia con esta nave, es que alguien tendría que ir de kamikaze a estrellarla con la colonia, y destruirla de una vez por todas. Siendo Zero el elegido, ya que descubrieron que era inmune al virus. Todo sale según lo planeado y logran dar con el paradero del villano. Luego de abrirse paso al lugar, y que Zero y X tenga una confrontación por conflictos de opiniones, logran por fin dar con Sigma, derrotándolo una vez más. Durante el combate, Zero queda gravemente dañado, por lo que X va a socorrerlo. Y es aquí, donde ocurre la tragedia. Ambos son atravesados por un ataque de energía, que deja inconsciente a X. Zero logra darle el tiro de gracia a Sigma, pero ya es muy tarde, porque está empezando una explosión en el lugar. Por más que Zero pide a X que se levante, este no responde, sellando así su destino. Y de esa forma, es que acabaría la vida de nuestro protagonista. Pero en eso, es que el holograma de Light haría aparición, reconstruyéndolo y por ende, salvándole la vida. 3 años pasan, y vemos a un X decidido a seguir luchando por la paz de la Tierra, llevando el sable de su amigo consigo, que trágicamente, llegó a morir en aquella batalla. Pero lo que X no sabe es que él también debió haber muerto en aquella ocasión. La única razón por la que no lo está, es por el holograma del Dr. Light. Pero, ¿cómo sé que X aquí está muerto? Pues imagínate, que tan grave era la situación que solo alguien con los conocimientos del fallecido doctor podía repararlo. Además, de que es la primera y última vez que este ente se manifiesta de esta forma, sin ninguna cápsula de por medio, reforzando aún más el punto anterior. ¿Pero por qué hizo esto? En la cinemática no da mayor información, pero en la cinemática de Loba, el día de Sigma, quizás podamos encontrarla. En esta, Light le diría a X dos cosas a destacar, la primera, que se apenaba de no poder verlo crecer, y la segunda, que necesitarían de alguien como él para guiar a la civilización del futuro. Recordemos que en Mega Man X5, hay dos finales, el primero que ya les comenté, y el final malo, que es cuando el holograma elimina todo recuerdo de Zero en X. En este final ocurre algo muy interesante, y es que conocemos el sueño del prota, el cual es crear una utopía donde reploides y humanos puedan convivir juntos. Y esto es de vital importancia, ya que estamos hablando de un personaje, que se le ha enmarcado muchas veces que piensa y siente por sí mismo, y no es hasta el quinto juego, que se nos revela la meta a cumplir que este tiene. Y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema principal? Simple. Si X llegaba a morir en aquella batalla, no podríamos saber el sueño de X y tampoco podría cumplirlo, ya que en Mega Man Zero vimos que se hizo realidad, al existir Neo Arcadia. Un lugar donde conviven robots y humanos, tal y como él lo había querido.
Por otro lado, Light quería verlo crecer, y recordando que en el anterior juego este había dudado de sí mismo, al decirle a Zero que se encargara de él en caso de volverse Maverick, dando a entender que ni él mismo está seguro de no pertenecer al mismo destino que sus compañeros del X1 o el propio Magma Dragon. E inclusive en juegos posteriores como X7, donde se cuestiona si la manera en la que ha estado resolviendo los problemas hasta ahora con los Mavericks, sea la correcta, o si debería buscar otra forma, haciendo que este se niegue a detenerlos. O X8, donde Lumina y le dice a X que el cambio que se aproxima es inevitable, y que aunque él no quiera, también será parte del cambio. X al escuchar eso no es capaz de seguir apuntando con su booster, ni tampoco de seguir viendo a Lumina y a los ojos, ya que dentro de él, sabe que no puede negar al 100% aquellas afirmaciones. Estas escenas nos dejan entrever que a X aún le quedaba mucho para consolidar su madurez por completo. De hecho, en Mega Man Zero pudimos ver a un X ya mucho más sabio, ayudando a su antiguo amigo a través de los juegos, tal y como el holograma lo hacía con él en el pasado. Pero volviendo a X5, recordemos que con la aparente muerte de Zero, prácticamente la Tierra se habría quedado sin ningún protector, por lo que la humanidad aún necesitaba a X como su guía, tal y como Light lo había dicho hace 100 años. Pero ojo. No olvidemos que todo esto se perdió, en el preciso instante que X solo era un torso con cabeza. De hecho, hay muchos casos así en series o películas. En Naruto Shippuden, Naruto y Sasuke son asesinados por Madara. Pero vuelven con más poder, logrando derrotarlo, y también a la verdaderamente maestra detrás de todo. La única razón por la que no murieron, fue por ser reencarnaciones de Hydra y Asura, obligando a luchar a sus portadores de generación en generación. En Dragon Ball, la historia que nos cuentan en realidad no es la original, ya que esta es solo una modificación de una línea temporal. La línea original, sería aquella en donde Goku muere por su enfermedad del corazón, y los guerreros Z son asesinados por los androides, quedando solo Trunks con vida. En Game of Thrones, Jon Snow es traicionado por su pueblo, muriendo de una forma horrible. Más tarde, es revivido, puesto que, aún habían planes para él. Y claro, también está el ejemplo del propio X. Quien tuvo que ser revivido, para continuar con la historia que ya todos conocemos. Dicho todo esto, ya podemos ir despidiendo el video del día de hoy. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por haberte quedado hasta aquí, recuerda que puedes suscribirte y compartir el video, de hacerlo, créeme que nos estaremos viendo más pronto de lo que crees. Un abrazo, y hasta pronto.